hubieras preguntado, muerte, ¿por qué sigues intacto mientras la corrupción pudre y consume a todos los que te rodean? ¿No será que ya estás contaminado por el pecado de la traición? ¿Cómo puedes derrotar a lo que anida en tu propio corazón? No puedes detenerme sin condenar para siempre tu alma. Bien, así sea. Toma mi mano una vez más, hermano. He matado a Absalón, detenido la corrupción, y por fin estoy en el Pozo de las Almas, sin saber qué debo hacer ahora. Es muy sencillo, aunque muy complicado. No estoy de humor para acertijos, Padre Cuervo.
Puedes usar el poder del pozo para restablecer el reino de los hombres, o puedes resucitar a los Nephilim. Y has de saber que una opción condena por siempre a la otra. Mi hermano Guerra le protegería ante todo. Devolver a los hombres a la tierra requerirá sacrificio. Así, de la muerte vino la vida, y volvieron a sembrarse las semillas de la humanidad. Mas el viaje de muerte no había acabado. En la devastada tierra, su hermano Guerra había matado al Destructor. ¡Te perseguirán! ¡Caerá la Ciudad Blanca! ¡El Consejo! ¡Y los demás también! ¿Vas a emprender esta guerra solo? No. Solo no. Guerra había roto el sentido y convocado a los jinetes del apocalipsis. Y los jinetes siempre han de ser cuatro. Thank you.
¿Estás sola, Lilith? ¿Dónde están mis Nephilim? Mi príncipe, yo... La guerra final es inminente. Y a pesar del ejército que me prometiste, muerte ha devuelto al hombre al equilibrio. Espero tu castigo. Esta vez, Lilith, no sentirás placer con ello.